Yeye Hosh Galdini. Hoy voy a visitar la mezquita de Surimán. Antes de entrar al templo, las personas acá hacen la ablución. Se lavan. Acá cuelgan la ropa. Miren. Y no es agua caliente, esto es agua fría, señores. Esta mezquita fue construida por mandato del sultán Solimán, apodado como el Magnífico. Y el arquitecto fue el famoso Mimar Sinan, que construyó más de 360 edificios. Los minaretes son estas torres que vemos allá. Esta mezquita tiene 4 minaretes, porque Solimán el Magnífico fue el cuarto sultán de Estambul. Esta mezquita tiene fama de una cosa. ¿Qué puede ser? Acústica. Acústica. Para entrar a la mezquita debemos de cubrirnos todo. Las mujeres la cabeza, no se puede mostrar nada de piel. Debemos de entrar descalzos. Nada de zapatos. Me dieron esto para cubrirme absolutamente todo. Estoy lista para entrar. ¿Vieron? Eso es más. Wow, impresionante. Ponemos los zapatos acá. Esta mezquita es una de las más importantes herencias culturales de Turquía. Es la más grande de la ciudad de Estambul. Estas hermosas lámparas representan el sol. Esos huevos que ven en las lámparas, no crean que son los huevos de Solimán. Son huevos de avestruz y los ponen allí para que no entren bichos ni insectos. Algo curioso es que para rezar se dividen los hombres y las mujeres. Los hombres rezan en esta parte al frente y las mujeres rezan adentro, en esta parte. Ustedes se preguntarán por qué esta división entre hombres y mujeres. Es para evitar cualquier tipo de tentación. Para rezar, nos arrodillamos y con la frente tocamos el suelo. Miren el diseño en cada alfombra. Los hombres deben de poner sus pies en cada dibujo. Cada uno debe estar hombro con hombro para que no entre el diablo entre los dos. Por eso es importante rezar juntos, sea conocido o desconocido. Miren esta hermosa vista de Estambul. En Turquía, la religión principal es el Islam. Acá hay más de 90.000 mezquitas. Mejor dicho, hay más mezquitas que escuelas. Vamos a ver la tumba de Solimán, que era el sultán en la época medieval. El sultán era como el rey de todo, era dueño de absolutamente todo. Acá encontramos la tumba de Solimán. Miren. Y sus hijos. Ahora me encuentro en la impresionante Catedral Patriarcal de San Jorge. Es en la actualidad la principal catedral ortodoxa griega de Estambul. Acá podemos encontrar algunas reliquias religiosas. Uno de los clavos de Jesucristo cuando estuvo en la cruz. ¡Qué impresión! Madam,
encuentro en el mercado de las especies, donde podemos encontrar té de Granada, especies, delicias turcas y mucho más. Probando el postre típico de Turquía, baklava, es un pastelito de pistacho con miel. Hoy voy a almorzar algo muy común en Turquía, que es meze. Es cuando sirven varios aperitivos, como pescado marinado, frijoles, hummus, berenjena, yogur natural y ensalada. Vamos a hacer un crucero. Ahora voy a hacer un recorrido en crucero por el Bósforo. Dura aproximadamente una hora. Miren esta vista. La torre más alta que pueden ver desde lejos se llama la Torre Gálata. Es una de las más antiguas del mundo. Este lado de la parte europea. Y allá vemos la mezquita de Ortaköy. Esta tiene fama por sus minaretes, que son bastante finos. Acá podemos ver Siragan Palace, uno de los hoteles más costosos del mundo. La suite del sultán cuesta nada más 30.000 euros por noche. Este es el puente de Bósforo. Es demasiado largo, mide más de un kilómetro. Acá tenemos un poco del lado asiático de Estambul.